residencias. Bueno, pues a ver, parece que estamos ya en directo. Empezamos este directo en Twitch. He estado viendo directos de algunas otras streamers y he visto que se iba mucho una cosa que es esperarse un ratillo hasta que la gente se va conectando. Entonces, la verdad es que me parece una tortura tener que estar aquí haciendo tiempo, perdiéndolo yo y haciéndolo perder a los que ya estéis conectados. Y pues al final esto se va a guardar grabado, espero que se quede guardado y que se lo compartiré después por todos los medios que pueda. Entonces, pues el que no lo vea en directo, que lo vea o que lo vaya cogiendo una vez que hemos empezado o que lo vean grabado después, o sea que no voy a estar, además me he propuesto no estar pendiente de el numerito de cuánta gente está conectada, con lo cual no me voy a enterar ni para bien ni para mal, si son muchos no me pondré nervioso por eso y si no se conecta nadie, alguien sí veo que está en el chat, pero si no se conecta casi nadie, pues tampoco voy a tener la depresión de que fracaso, de que no ha venido nadie. Así que prefiero no verlo. Ya que he hablado del chat, os podéis comunicar a través del chat conmigo. Podéis ponerme cualquier cosa, menos que insultos, que no procede. Tendría que empezar a moderar, que no sé cómo hacerlo. Entonces me vais a poner en un problema. Y sobre todo, podéis decir lo que sea. Vamos a intentar charlar en cada directo con alguien interesante que me apetece charlar. Ya he anunciado en redes la charla de hoy. ¿Con quién es? Con Pacman, el blog que habla sobre Radio Chips. Bueno, estaremos con él en un momentito. Tengo pendiente adelantar quién va a estar el jueves, que es un bombazo que os voy a contar en un momentito. Os voy a agradecer mucho que, aparte de poder aportar cosas o hacer preguntas a mis invitados, pues si queréis decirles algo, que les traslade alguna pregunta, perfecto. Y sí os voy a agradecer que si se escucha mal o se me escucha a mí mucho más alto que al invitado, o al contrario, al invitado mucho más alto que a mí, cosas de ese tipo técnicas, pues que me lo digáis porque es mi primer directo, me estoy estrenando en esta plataforma y no sé si hace falta que lo diga, estoy nervioso, lo cual me da un poquito por ahí porque no tendría por qué estarlo, estoy en mi casa, en el sitio donde trabajo cada día, estoy aquí muchas horas, un poquito ambientado con una luz de color para hacerme pasar por streamer en este estreno. No tendría por qué estar nervioso, pero pues la tensión, la cosa, si funciona, si no, me tiene un poquito alterado. Este directo en Twitch es de alguna forma heredero de un podcast que yo hice con este mismo nombre y que después de unos cuantos episodios no continué porque no me convenció mucho, creo que no le cogió el tono. Entonces, como no me convenció, pues decidí no continuar. Hay una definición de éxito que me encanta, que dice que éxito es que el resultado de tu trabajo se parezca mucho, se aproxime mucho a lo que has imaginado, a lo que querías hacer. Es decir, que lo que haces se aproxime a lo que querías hacer. Y ese para mí, efectivamente, independientemente del reconocimiento o de si te sigue mucha gente o poca, para mí es un baremo de éxito que suelo manejar. Y en ese caso con el podcast no lo aprobé, entonces pues en ese caso preferí tirar para adelante y vamos, abandonarlo y esperar otra ocasión. Entonces lo que se iban eran los podcasts, ahora también, uno va según las modas, cuando estaban de moda los foros pues abrí un foro, cuando estaban de moda los portales quise hacer un portal en internet que se llama La Gatera Digital, con los blogs pues también abrí mi blog que ahí sigue. Los podcasts y ahora pues lo que se lleva es el streamer y entonces me he subido a este asunto.
No sé durante cuánto tiempo. Por tanto, no va a haber una periodicidad fija de estos directos. Esta semana vamos martes y jueves, pero la semana que viene no lo sé. Dependerá de cómo lo vaya viendo. Eso sí, anunciaré naturalmente en mis redes sociales, que están puestas por aquí arriba, por aquí. Anunciaré siempre cuándo va a ir el directo, a qué hora, qué día, etcétera. Y creo que, pues más o menos de las cosas que tenía aquí apuntadas como previas están. ¿Quién nos va a acompañar como invitado el jueves? Pues otro lujo. Hoy tenemos un lujo con nuestro invitado y el jueves es otro lujo porque si todo va bien y nada falla, va a estar conmigo de invitada Mercedes Milá. Así que si hoy estoy un poco nervioso, si es verdad que el jueves ya no será estreno, pero nos quiero decir cómo voy a estar el jueves, me imagino, con tan ilustre invitada. Y bueno, creo que sería un poquito absurdo que, dado que nos hemos conocido siendo yo el gato encerrado y por mi trabajo en el blog hablando de realities, fundamentalmente de Gran Hermano, creo que sería absurdo no empezar estos directos pues con ese mismo contenido. Así que vamos con la primera sección, a ver cómo sale esto. Bueno, debo decir que tengo esperando a el amigo Pac-Man, que me va a odiar. Te prometo que lo voy a intentar hacer lo más cortito posible para enseguida empezar la charla contigo. ¿Qué voy a hablar en esta sección? Pues obviamente de realities. Hemos empezado en una muy mala temporada porque lamentablemente este verano Telecinco no nos tiene reservado ningún reality de estos de verano locos y maravillosos, pero por lo menos he llegado a la, creo que va a ser la penúltima semana de Supervivientes, aunque no hay información oficial ni tengo información confidencial ninguna al respecto, pero dado que quedan cinco concursantes, este jueves sale uno, quedarán cuatro. Me imagino que, siguiendo el esquema de otros años, con cuatro concursantes serán los cuatro que irán a la final y muy posiblemente uno de los cuatro sea expulsado al principio de la gala final. Recién hayan bajado del helicóptero aquí en el parking de los estudios de Mediaset y quedarán en juego los últimos tres que harán las pruebas y se jugarán el premio final. Así que me imagino que el jueves de la semana que viene esto va a terminar, con lo cual llego a tiempo para dar un poco mi impresión, un resumen apretadito y lo más sintético posible, que va a ser mucho de lo que me ha parecido esta edición de Supervivientes. He de decir que me ha parecido una edición muy apreciable. Sí es verdad que Supervivientes funciona casi siempre bien, o funciona siempre bien. Tienen las claves de, primero, que anuncia la llegada del verano. Lo cual, pues es muy agradable porque cuando empieza todavía hace frío, tal, no sé qué, pero empiezas a ver Supervivientes y ya ves que está cerca de llegar el verano. Entonces, eso es un atractivo. También el atractivo de las imágenes de la naturaleza, la potencia de las imágenes de la playa, esas bellísimas imágenes de los cayos cochinos en el Caribe de Honduras, y luchar contra eso, otro reality lo tiene muy complicado porque no lo tiene, eso no lo tiene nada más que Supervivientes. Y luego además que poner a los concursantes a luchar contra las adversidades, es un clima adverso que igual llueve, que igual hace mucho calor, unas condiciones de vida deplorables, las picaduras de los insectos, el hambre, las pruebas que les dejan medio fastidiados, pues claro, ahí se maneja el mecanismo del placer de ver sufrir a los demás mientras uno está tumbado en el sofá tranquilamente, disfrutando, viendo cómo los demás lo pasan mal. Y que además, en este caso, tiene una cosa de que, bueno, sí, lo pasan mal, pero están cobrando una pasta. Entonces, pues tampoco hay que tenerles mucha pena. Entonces, un poco todo esto
pues hace que Supervivientes funcione bien prácticamente siempre. En esta edición creo que la clave, además de que a mí me había parecido, me haya gustado, me haya parecido una edición para recordar y que me lo he pasado muy bien, ha sido fundamentalmente los concursantes y su implicación en el concurso. Es decir, si exceptuamos precisamente los primeros que fueron expulsados, concursantes como el teórico humorista, que era un humorista más bien triste, hay que decir que no es el único, que hay mucho cómico un poquito triste, ¿no? Muñoz, pues los primeros que fueron expulsados quizá no respondían a esto, pero los demás, y desde luego los cinco que han llegado a la recta final, pues lo han dado todo y se han implicado mucho, tanto en el aspecto de esta dualidad de la que se habla siempre en Supervivientes, tanto en la supervivencia como en la convivencia, porque yo creo que han cumplido con las expectativas y han dado lo que se esperaba. E incluyo aquí, incluyo también, por extraño que parezca, a Kiko Matamoros. Porque, ¿qué estoy diciendo? Que han dado todos lo que se esperaba de ellos. ¿Qué se podía esperar de Kiko Matamoros? Pues que estuviera tumbado y viviendo del cuento, que es lo que uno imaginaba. Yo estaba seguro que es lo que iba a hacer Kiko Matamoros en este concurso, y efectivamente es lo que ha hecho. Con lo cual, tampoco le puedo, yo personalmente le podría reprochar nada, salvo esas salidas tan desagradables que todos hemos visto y que, en fin. Pero en realidad, en cuanto a su papel en el concurso, aparte de determinadas salidas muy desagradables, pues es lo que se podía esperar, con lo cual pues tampoco ha sorprendido y ha dado lo que se esperaba que diera. La verdad es que ha sido un buen grupo de concursantes, un buen grupo de supervivientes y yo creo, bueno, hay una crítica que he leído mucho en Twitter, en redes sociales, sobre que el programa cambia poco. Es decir, que hay mucha repetición, tanto en la mecánica, que siempre hay pues como un parafito. Dejaron de llamarlo. Yo hice un blog para hablar de supervivientes y lo llamé desde el parafito, y al año siguiente lo dejaron de llamar parafito para siempre. No, obviamente no lo estoy relacionando, no fue por eso, pero tuve la mala suerte de que empezaron a llamarlo la casa del árbol o ahora los parásitos, como ha sido en esta edición. Pues bueno, es verdad que esa mecánica la repiten cada año, con lo cual es muy previsible y los demás, todos los concursantes saben cuando les expulsan durante casi todo el concurso, saben que no les están expulsados del todo y que van a tener una última posibilidad con un enfrentándose al voto con otro concursante. Sí es verdad que las pruebas son bastante repetitivas, pero aquí pienso que si no repitieran determinadas pruebas que funcionan, y ahí está esa otra expresión de lo que funciona no lo cambies. ¿Quién va a tocar algo que funciona? Y si lo hicieran, reclamaríamos esas pruebas que tanto nos gustaban y que las han quitado, no sé por qué. Entonces, si la próxima edición, para no repetir pruebas, no hacen la Noria Salvaje, pues estaríamos diciendo qué pena que ya no están haciendo la Noria Salvaje, porque la habrán dejado de hacer. Por cierto, esta prueba ha sido una de las razones, de los motivos clarísimos por los que se ha visto que los concursantes estaban dispuestos a darlo todo. Todos los que han hecho esa prueba han demostrado tener ganas de jugar a esto, de estar en este concurso, porque hay que ver, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, en la última vez que han hecho la prueba, el jueves pasado, que estuvieron Ignacio el Borbón y Marta Peñate, pues Marta Peñate, que se había cuestionado mucho, bueno, es que no ha hecho pruebas, ha estado todo el tiempo ahí de parásito, viviendo del cuento, se enfrenta y bate los récords históricos de este programa. Tengo unas imágenes previstas, ahí las estáis viendo. No pongo vídeo porque imagino que se me carga el directo, no, pero luego cuando quede en vídeo, pues.
una sesión de el jueves pasado, duró 15 minutos, y allí una vez los personajes con un palo aguantando los 15 minutos, como si vamos, estuviera en la... No ha sido una buena sobreviviente porque la chupada y se puede decir que en general like los concursantes se hayan entregado al concurso. Bueno, hay un tema con las audiencias que quiero comentar en otro directo. Y que es, me parece bastante curioso que las audiencias de los realities en España han variado. Hay una curva que antes hacía una especie de U, porque empezaba el programa de presentación empezaba teniendo mucha audiencia, luego iba bajando un poquito, iba bajando, y según se aproximaba a la final, volvía a subir y volvía a estar en alto. A veces la final superaba a la gala de presentación y a veces quedaba un poco por debajo. Y ahora, curiosamente... esa curva es más bien una N, que es que la gala de presentación generalmente es superada por la siguiente gala o por las siguientes galas, marca un pico, luego baja un poquito el interés y queda la final pues más o menos también al nivel de la primera gala. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ha cambiado esa tendencia? Yo me acuerdo que en Gran Hermano, por ejemplo, la primera edición que... la segunda gala tuvo más audiencia que la primera, fue GH9, la de las gemelas, Andalá, Amor Romira, que fue Amor la responsable de eso, porque claro, montó tal follón durante la primera semana de programa que en la segunda incrementó mucho la expectación y por eso en la segunda gala ganó en audiencia la primera. Claro, salvo casos, excepciones como esa en la que se explica porque hay una razón que lo justifique, lo normal no es eso. Lo normal ha sido que, pues como he dicho antes, que la primera gala sea muy difícil de superar hasta la fase final del concurso. Y bueno, termino ya con un poco las tipologías de concursantes que han llegado al final y de paso pues decir quién quiero que gane el concurso. Creo que Anabel ha sido un poco tipo Rosa Benito, es decir, es esa concursante que vende un cambio de rumbo en su vida pretendiendo que haya un público que se sienta identificado con ella. Rosa Benito buscaba un público de cierta edad, mujer de cierta edad. Anabel pues busca el público carpetero que va buscando en los realities pues las parejitas y tal. Y lo ha hecho muy bien, la verdad. Ha estado bastante profesional porque creo que se ha equivocado nada más en exagerar demasiado. Cuando se exageran, te pasas de nota exagerando, pues eso genera desconfianza. Y creo que, claro, alguien que todo el mundo que la conoce sabe que lleva tiempo diciendo que no quiere ser madre, de momento, por lo menos, no se plantea ser madre, que de repente llega ahí y se líe con este chico Julen, y en una conversación de esas que ves que el concursante tiene con un compañero, pero que de verdad la está teniendo para la cámara que tiene delante, pues dice, fantasea con ser madre, con tener un hijo con este chico. Es tal grado de exageración pues que hace, que plantea dudas, ¿no? Creo que ha sido en ese aspecto no demasiado inteligente. Luego está Alejandro, que sería el tipo Superman, es decir, el superviviente nato, el que está dotado para la supervivencia y cumple todas las condiciones del buen concursante. Sí, es verdad, pues es el concursante estándar que en muchas ediciones ha sido el que ha ganado. Porque la gente ha valorado pues que, bueno, sí, otros han dado, pero ha habido este que ha sido el concursante fetén, el de verdad, el estándar. Bueno, pues sí, Alejandro ha sido de esos. Ignacio de Borbón finalmente se ha desvelado como también un buen superviviente, pero digamos que él sería el tipo camaleónico, que es algo que la audiencia no suele aceptar bien. Ese tipo de concursante que promete una cosa, que ves pues como un tipo débil, que parece que va a desempeñar ese rol, un poco de dar un poquito de lástima porque es pobrecito,
Y te sorprende porque al final pues se destapa como otra cosa, como un tío muy resistente, como un tío con mucha capacidad para, también dotado para el concurso. Y ya digo que esos cambios, esos vaivenes, cuando la audiencia se ha hecho una idea de un concursante, el cambiarla sobre la marcha suele costar bastante. Y por último está la concursante inclasificable, que es Marta Peñate. Una concursante que yo diría que es, por decir algo, que es el tipo profesional. Es la concursante que sabe en todo momento dónde está, qué es lo que tiene que hacer, sabe que tiene que dar espectáculo, que tiene que dar contenido, que está haciendo televisión continuamente, continuamente, en todo momento, nunca deja de ser consciente de eso. Y sobre la Marta Peñate que conocimos en Superviviente, perdón, en Gran Hermano, ha cambiado algo importante, pues que aquella era una Marta Peñate que lloraba casi a cada rato, y eso la ha sustituido por una Marta Peñate que está siempre riendo e intentando provocar la risa del espectador. Es decir, que está sola conviviendo durante, pues como ha estado, como unos 20 días sola, de los 35 que ha pasado en esa playa, si se puede llamar playa, ahí inhóspita y tal, haciendo bueno, ese papel siempre triste del concursante que está esperando el momento de reincorporarse al grupo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues ha salido la Marta más payasa, que de repente da un mitin para las iguanas y las cucarachas de allí. En fin, en todo momento ha estado dando espectáculo. Y, como he dicho antes y hemos visto las imágenes, llegado el momento de tener que demostrar que puede superar las pruebas más fuertes y las más arriesgadas, pues la supera y aguanta 15 minutos en la noria informal, pues como si estuviera, ya digo, en la noria de la feria. Por tanto, creo que, por lo que he dicho, no hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de que mi ganadora es Marta Peñate, si bien suelo defender al final al concursante estándar, al concursante que es el fetén, el concursante con todas las características de superviviente. Pero en este caso, a mí, he de decir que Marta me ha ganado, ya me ganó en Gran Hermano y me ha vuelto a ganar esta vez. Así que veremos qué pasa. No está en peligro este jueves, pero vamos a ver en la final, porque en la final pues sabemos que hay una parte que depende del voto popular, de las llamadas, o del voto ahora, ya no son llamadas, es el voto en la web, y hay otra parte que, claro, depende de las pruebas que se plantean allí. Si hay una prueba de apnea que queda la tercera de los finalistas, y pues que queda fuera de la carrera por ser la ganadora, pues en fin, ¿qué se le va a hacer? O sea que no está todo absolutamente todo en nuestra mano. Y ya no doy más la lata. Es el momento de seguir con esto y vamos a dar paso a la siguiente sección. A ver si es posible y me aclaro, pues vamos por ahí. Ya sé que queda muy antiguo lo de llamada del exterior, porque tampoco, no, si acaso es una videollamada, pero he intentado no llamarlo entrevista, porque sinceramente me ha dado un poquito de cosa. Ya he anunciado con quién vamos a estar y si todo sale bien, y me aclaro porque ahora mismo ya empiezo a tener un lío del copón. Vamos a verle. Pacaman, no te escucho. Creo que ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te quiero pedir perdón primero por la espera, ya te lo he dicho antes, pero bueno.
sabía yo que al final había algún problema. Y además sabía que iba a ser con el audio porque es un sufrimiento. Bueno, pues muchas gracias y perdón a los que habéis estado oyendo. Puedo resumir que nos ha contado Pac que Pac-Man es un nombre que se puso por un usuario en Napster, en la prehistoria de Internet. Que Radio Chips es por la idea de patatas fritas, como la idea de que el que vaya al blog pues pueda picar aquí y allá y lo pueda leer un día, escuchar el audio de un día o de otro. Me ha dicho que iba desde 2009 con el blog y que. Me estabas empezando a explicar qué es lo que te. Lo que te inspiró o lo que parece que no hay nada que te donde encontraste inspiración, pero qué es lo que te impulsó a hacer este trabajo. Vamos a empezar por el principio, ahora que se nos escucha y hay aplausos por ahí que nos están dedicando. ¿Eres consciente de qué momento te sentiste atraído por la radio? ¿Hay Sí. un hecho, algo concreto que te hizo Sí. enamorarte Mira, de yo la radio? además, ahora que tengo, que la gente no sé si lo ve, pero tengo la luz apagadísima y me estoy muriendo de calor, empecé a escuchar la radio precisamente una noche de verano en la que tenía todo apagadísimo y no podía dormir. O sea, estaba muriéndome de calor, estaba en esta habitación y dije, bueno, ¿sabes qué? Que es que me voy a la habitación de mis padres, que no estaban. Y me voy a tumbar ahí, que estará la cama más fresca. Y en ese momento, pues de aburrimiento total, porque ¿qué puedes hacer con la luz apagada, tumbado así, pasando calor? Dije, pues voy a hacer lo que hace mi padre, que es encender la radio. Y entonces escuché el Si amanece nos vamos. Estaban hablando ahí de preguntas y respuestas y tal. Y dije, anda, ¿y esto que no lo conocía yo aquí? ¿Qué pasa? Pues esto está entretenido. Y a partir de entonces, o sea, fue una cosa que me acuerdo perfectamente de ese momento de decir, pues esto me gusta. O sea que sí, hay un momento, hay un momento. Bueno, coincidimos en que en mi caso fue también un verano, un mes de julio, y fue un poquito más así, porque yo estaba, ya lo cuento porque me apetece mucho contarlo, y así lo compartimos. Volvía del cine en verano con mi familia, con mis padres y con mi hermana. Volvíamos en un taxi, porque en mi casa no hubo nunca coche. Mi padre tuvo siempre carné y lo renovó hasta cuando tenía que renovarlo todos los años, pero nunca, nunca tuvo coche. Volvíamos en un taxi y el taxista, que son grandes aficionados a la radio, llevaba puesta la SER, llevaba puesto un programa que conoces y que he visto que además aparece en el libro, de Antonio José Ales, que se llamaba Medianoche, que Medianoche. era una especie, bueno, como un precursor, un cuarto milenio de la época. De hecho, Iker Jiménez alguna vez ha contado que, Lo nombra siempre, siempre, sí. siempre lo nombra. Fue por Antonio José Ales, por el que él pues quiso hacer radio y hacer ese tipo de radio y demás. Y estaban haciendo un programa que luego también Iker, digamos que repitió, que llamaban Alerta OVNI, que hacían una vez al año, en el mes de julio, que era una chorrada, porque era hacer una especie de carrusel deportivo con un montón de corresponsales por España mirando el cielo a ver si aparecía un OVNI. Nunca había un avistamiento de OVNI esa noche. Yo fui a una, ¿eh? Yo fui a una. Yo estuve también en una. Yo me fui aquí a Leganés, muy cerca de donde vivía entonces, y estuve mirando, buscando un sitio con el cielo abierto, sin contaminación, y me volví. Lo que pasa es que, claro, este señor era tan bueno, y le daba esa poética con esa facilidad de palabra enorme que tenía, que al final de la noche, cuando no se había visto ningún ovni, él decía que por lo menos habíamos aprovechado para mirar el cielo, cosa que no hacemos habitualmente. Y lo decía también, pues que cada uno terminaba entregadísimo. Y eso, me acuerdo que lo fuimos en el taxi escuchando, llegué a casa y yo quería seguir escuchando eso. Y pedí a mis padres que me dieran un aparato de radio. Y a partir de ahí, pues pasé muy poco tiempo a estar escuchando la radio todo el tiempo que podía. O sea que gracias a eso me enamoré. Luego ya me retiré del género. Creo que Antonio José Ales luego fue a Onda Cero y ya en esa época. Yo ya no lo seguí, pero en la época de la SER sí, porque además hizo una cosa inteligentísima, que él estaba, después de García, que le daba mucha audiencia,
hasta la una, y a la una consiguió que le dieran, bueno, consiguió continuar el mismo programa, pero ya con otro tipo de contenidos. Y hasta las 3 de la mañana, a las 4, no me acuerdo hasta qué hora. Y bueno, lo que él quería, como confesó más tarde, cuando yo no estaba en la radio, era lo que él quería era hacer radio como fuera. Y encontró en ese género pues una buena Es un forma poco de. como Iker, ¿eh? O sea, realmente Iker estaba haciendo cosas, pero a él lo que le gustaba era, pues bueno, además de todo lo evidente, si te fijas ahora en la tele, además de tratar los temas típicos, habla de un montón más de cosas. O sea, lo que le gusta es, se le nota, se le nota. Sí. Son, bueno, gente con muchísima vocación, a pesar de que Antonio José Les, su trabajo anterior a la radio había sido de visitador médico. O sea, que no tenía nada que ver con eso. Me acuerdo perfectamente que lo contaba, ¿no? Lo que pasa es que pues alguien convenció milagrosamente en la cadena SER que le dieran un programa como ese. ¿Tú tienes un programa que puedas decir que sea tu programa, tu preferido de todos los tiempos? De todos los tiempos, uff, sería complicado, ¿eh? Porque solo uno. Solo uno complicado. Solo Esto un complicado. es como lo de que a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no? Pero No, pero es más casi difícil papá, todavía. mamá, el primo, el sobrino y el primo segundo. Tengo muchos programas que me han gustado mucho y de los que he sido muy, muy fan. O sea, de escuchar absolutamente todos los días. Y he sido fan de muchos programas. Si tuviera que escoger alguno que fuera, digamos, que tuviera un poco de todo, en cuanto a retransmisiones así en directo, pues obviamente los deportes, porque yo escuchaba Carrusel y me pareció, bueno, pues, que pasaran tantas cosas en directo. Un no parar me parece que es algo que engancha, porque es que engancha. Y luego, por ejemplo, de programas de por las mañanas, escuchaba el de Pablo Motos, el No Somos Nadie, que es de lo mejor que se ha hecho. Y luego, el cine de lo que yo te diga, La Ventana de Sardá, La Ventana de Sardá, Hombre. es de lo primero que empecé a escuchar y. Y me sigue pareciendo, o sea, de hecho tengo alguna grabación por ahí, alguna la he puesto en el blog, y es que me parece una burrada, o sea, pocas cosas he escuchado mejores que aquellas. Entonces, superar aquello es complicado. Y luego, pues, por supuesto, pues Iker, escuchaba El Larguero, muchos programas. El de Pepa Fernández, cuando estaba los fines de semana, ahora era Vivir, o sea. Me gusta que digas lo de Pablo Motos, independientemente de que no es un personaje que me caiga bien, pero reconozco que efectivamente hizo un morning buenísimo y que esté entre tus favoritos, siendo un programa no de gran cadena, digamos, sino que de cadena musical, que hace un morning y tal. Y además Pablo Motos lo tuvo dificilísimo, porque él venía a sustituir a Goma Espuma, que claro, era todos pensamos, nadie va a poder hacer algo que se le acerque. Y me pasaba igual. Sin embargo, yo le había escuchado antes en la radio porque estaba en el programa de Julia Otero. Entonces yo conocía que hacía los monólogos, tal. Y de hecho, sé que Pablo Motos era otra opción que barajaron porque el que iba a ser era Fuentes. O sea, Fuentes era el que iba a sustituir a Pablo Motos. O sea, bien a Algo Goma más puma. Espuma. Pero al final no quiso y Pablo Motos fue el elegido, que era realmente el director del programa de Fuentes. Y se fue con su equipo de Onda Cero. Realmente la mayoría de su equipo de a día de hoy era el equipo que tenía en Onda Cero en los tiempos antiguos. O sea, me parece una cosa, una historia bastante increíble de gente que ha ido Sí. toda junta durante mucho tiempo. Y mírale dónde ha llegado, dónde han llegado todos juntos, Sí, además. sí. O sea, increíble. Hay una cosa que tengo mucha curiosidad, que es que me cuentes si se puede contar cuál es tu método de trabajo. Es decir, yo sé que alguna vez, porque te he leído que lo contabas, tienes muchas entradas del blog ya preparadas, que vas sacando poco a poco. No sé si eso lo haces siempre, Siempre. cuántos sueles tener preparado Pues previamente. depende de la época. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un poco de nevera, ¿vale? Para tener para el futuro. Cuando, por ejemplo, a final, en mayo, junio, solamente tenía unas 50 preparadas. Espero llegar a las 100. Y
Normalmente escribo cuando me viene algo a la cabeza, de repente digo, quiero hablar de esto, y hay otras veces en las que no tengo nada que hacer, y cuando no tengo nada que hacer, me pongo la tele, escucho la tele, o sea, yo, esto es una cosa muy friki, solamente escribo en el blog escuchando la tele. ¿Qué me O sea, dices? sí, yo si estoy escuchando la radio no puedo estar escribiendo, tengo que estar escuchando la tele. Y la subo y la bajo dependiendo de si estoy preparando el corte que sea para el blog. Pero el blog lo escribo siempre escuchando la tele. Sí, es una cosa. Y entonces cuando tengo tiempo libre, pues por ejemplo, imagínate que están echando supervivientes. Pues tengo supervivientes y si la prueba, por lo que sea, no me está, pues entonces me pongo a escribir. Busco temas, lo que sea, que me interesa lo que estoy viendo, entonces voy y veo la tele. Pero este es, sí, realmente no tengo una metodología, sino que es mientras veo la tele. Pues muy interesante, sabía yo que esta pregunta, que era una curiosidad fuerte mía. La gente se piensa que no tengo algo contra. La gente se piensa que tengo algo contra los podcasts y contra la tele. Y lo que no saben es que yo veo muchísimo la tele, pero muchísimo. Y escucho, bueno, escucho menos podcast, pero escucho, o sea, yo escucho radio enlatada, escucho todo, o sea, hago lo mismo que todo el mundo. Pasa que, no sé, la gente se imagina cosas, no sé. Bueno, luego hablaremos de esa burbuja que creo que piensas que son los Sí, podcasts y que totalmente, estoy totalmente. bastante de acuerdo contigo. ¿Y cómo has conciliado? Quiero decir que yo desde que te sigo desde hace muchísimo, no sé si desde el 2009 seguro que no, pero hace mucho. Y pues te he conocido en diversas fases. Yo no sé si haciendo el blog has estado estudiando, trabajando, no Sí, sé si en un Erasmus o algo así, creo que estuviste en he Bolonia por ahí. estado trabajando, yo ya era doctor, me fui de postdoc en varios sitios, he vivido en distintos sitios, en distintos países, luego me volví, el tiempo que estuve escribiendo el libro, pues estaba aquí en Zaragoza sin hacer nada, entre comillas, porque en realidad estaba haciendo bastantes cosas. Luego me puse otra vez a trabajar, ya en otro sitio, volví, me sacó unas oposiciones, ahora estoy de profesor, o sea que durante todo este tiempo, pues la verdad es que la única constante, lo único que he hecho durante este tiempo que me ha acompañado, es el blog, porque realmente ni estoy viviendo en el mismo sitio, ni he trabajado en el mismo sitio, ni he trabajado de lo mismo. O sea, lo único que se ha repetido en los últimos años ha sido el blog. El Y resto todo ha ido cambiando. es curioso, y constante además, constante. O sea, Sí, o es sea. una entrada todos los días, incluyendo sábados, domingos, fiestas. Claro, por eso tengo mucha nevera. Yo, por ejemplo, cuando estaba enfermo, claro, no se ha enterado nadie, porque yo, por ejemplo, estaba. Pasé 15 días en el hospital, que tuve la gripe A, y nadie se enteró. O sea, la gente se pensaba, pues eso, que yo seguía escribiendo tranquilamente. Y no, 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 yo estaba ahí aparte del mundo y la gente se piensa que estoy ahí a tope. O, por ejemplo, me voy de vacaciones, pues nadie se ha enterado de cuándo me he ido de vacaciones. ¿Y te ha supuesto un esfuerzo o esa, como eres tienes una mente matemática, porque hay que decir que para que el que no lo sepa, que eres químico, ¿no? Sí. Una mente científica, me has dicho matemática, no, más bien científica, con lo cual me imagino que mides muy bien qué espacio dedicas a cada cosa, pero ¿te ha costado esfuerzo mantener esta constante, única constante en tu vida durante tantos años? ¿Puedes decir que ha sido un esfuerzo o no? No, no, porque la verdad es que con el blog he aprendido un montón de cosas, he conocido a gente y ha sido muy divertido. Entonces, todo lo que me ha dado ha sido positivo y ha sido interesante. Y hay veces que sí, hay entradas que, pues yo qué sé, que no dan mucho de sí, pero hay otras que me sirven de gancho para que alguien me cuente algo. A partir de ahí voy estirando del hilo, encuentro cosas curiosas, cosas que me gustan. No sé, la verdad es que no solamente es el escribir, sino todo lo que aprendo y la gente que he conocido. Estar aquí, pues pasando el rato, pues es una de las cosas que me da el blog, que si no lo hubiera tenido, pues no. Claro, sí, de eso te iba a hablar porque, claro, el blog va teniendo cada vez más relevancia y
supongo que es muy importante que lo van leyendo los propios protagonistas, ¿no? Te lee la gente de la radio y eso hace que incluso hayas intervenido en algún programa de radio. Yo me acuerdo haberte escuchado con Jordi Basté, ¿no? En el Mónarecú. Supongo que el libro también tuvo mucho que ver con eso, ¿no? El hecho de sacar un libro te da más relevancia en ese aspecto, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia de estar del otro lado, ¿no? Muy guay. A ver, es que uno siempre escucha, por ejemplo, yo escuchaba, sobre todo cuando vivía en Cataluña, escuchaba mucho a Jordi Basté, y el hecho de pensar, ostras, estoy aquí al lado de Basté, pero qué burrada es esta. O sea, qué locura, me encantó. Y bueno, me encantó también ver cómo era todo aquello, el ambiente, lo que realmente, digamos, no sé, ver el ambientillo, eso me encantó. Y luego, por ejemplo, a partir del libro, sí que estuve 3 años en Onda Cero Tarragona, haciendo una sección de radio y todo eso. Me encantó, es que me pareció súper divertido. O sea, realmente, no sé, sobre todo al principio me daba mucho corte y la verdad es que dije que sí porque pensé que no me escucharía ni Cristo. Esto es la verdad. Si hubiera sido, de hecho, en alguna ocasión sí que me dijo alguien es, así con un poco de relevancia y tal, que de hacer alguna sección o algo en la radio, y mi respuesta fue que no, porque me da miedo que me escuchen, no sé, me da como corte, y además era como una obligación. Entonces, en el momento en que empieza a ser como una obligación impuesta por otro, entonces ya, no sé. ¿Y no te has arrepentido de eso? ¿De decir que no? No, 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 no. Por ejemplo, cuando estaba en Onda Cero Tarragona, yo decía, bueno, aquí la gente lo escucha poco, nos escucharán cuatro gatos, yo estoy aquí tranquilo, la supervivencia del presentador, lo haga bien o lo haga mal, no va a depender de mí, con lo cual estoy tranquilo, me divierto, me lo paso bien. Si, por ejemplo, estás en una radio grande, yo lo primero que pienso es, me van a escuchar, ¡buah! Qué corte. Si sale mal lo que sea, me van a decir que es mi culpa, ¿sabes? Estas cosas que te vienen a la cabeza. Bah. Entonces, ya son problemas que te vienen a la mente y dices que no, que no, que no, 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 no me apetece. Y entonces no me arrepiento nada de decir que no. La verdad es que no. Lo bueno que tiene el blog es que tú eres tu jefe, estás tú solo, eres el único responsable, que es un poco lo que pasa aquí en Twitch, ¿no? Sí, Pues sí. que yo aquí soy el que mando y no tengo que seguir ninguna directriz, ni nadie me dice si esto lo debo hacer, que a veces está muy bien que te digan, que te ayuden a mejorar, ¿no? Pero bueno, tiene esa parte positiva que no tienes una responsabilidad, efectivamente, como dices, que de ti dependa nada tampoco. Claro que nadie me diga nada. Claro. ¿Y lo del libro cómo surge? Quiero decir, ¿es una iniciativa tuya? Pues ¿Hay mira, alguien que te lo ofrece? el editor leía el blog y entonces me dijo de escribir el libro y ¿por qué no pones en un libro lo que haces en el blog, no sé qué? Y le dije no, no porque tengo muy poco tiempo, acababa de empezar a trabajar en Barcelona y dije es que no tengo tiempo, o sea, no, es que no me da la vida. Y cuando volví de un postdoc en Italia, que dije, me voy a tomar un descanso porque me voy a tomar un descanso, necesito descansar, volver a mi país y estar un tiempo tranquilo, entonces le dije al editor, ahora sí que tengo tiempo. Y me dijo, pues venga, pues ponte a escribir. Y así de fácil fue. El libro dice que es una radiografía, bueno, se llama Radiografía Española y efectivamente es que lo es, porque antes creo que más adelantado más o menos que tardaste 2 años, me has dicho que tardaste Un año, en no, no llega a un un año. año. Uf, el libro está lleno de documentación, lleno de fotos, de imágenes, de publicidad en prensa, de programas de radio. Tiene un poco algo parecido al blog que se puede leer de principio a fin, o bien, pues de repente puedes abrir por una parte y leer pues un capítulo o leer solo un fragmento del libro. Se puede utilizar el libro de consulta buscando algo en concreto. A mí me parece un trabajo enorme. Me parece, no sé, un año para preparar este libro.
¿Tuviste ayuda? Es decir, todas estas imágenes, ¿tuviste alguien que te buscara, que te ayudara a No, buscar? es todo hecho No me lo a puedo mitad. creer. Y porque además durante muchos años iba guardando audios y recortes que encontraba por internet. Entonces yo los iba bajando, realmente no sé con qué objetivo, pero no sé, coleccionismo, no lo sé. Entonces, a la hora de escribir ya era muy fácil porque ya partía de un montón de cosas que ya tenía escritas, ¿no? O sea, no en el blog, sino que cosas que Siente sabía. Por en tu ejemplo, me había archivo. bajado audiencias de radio que son teóricamente muy difíciles de encontrar hasta que encontré dónde podía buscar. Pues todas estas cosas que dije, bueno, pues una vez que ya sé todo esto, pues ya puedo componerme un poco el libro. O sea que, bueno, fue medio trabajo. La mitad del trabajo ya estaba hecho. Y una de las cosas que más me arrepiento de haber hecho en mi vida es de haber tirado una carpeta. Yo durante muchos años en mi casa solían entrar un par de diarios todos los días. Yo compraba un periódico, mi padre compraba otro. Y cada día que publicaba una página entera, o media página, un faldón de publicidad de un programa de radio o de una cadena de radio, yo lo recortaba y lo guardaba. Yo también lo hacía. Durante años, pero durante años, un carpetoncio así lleno de recortes, que en algún momento dije, esto no me va a valer nunca para nada, lo voy a tirar. Ay, hombre. Y me arrepiento muchísimo de haberlo tirado porque ahora mismo sería el hombre más feliz del mundo, ahora que voy a tener vacaciones en agosto, el sentarme y el mirar esos anuncios de cosas de los años 80, de los años 90, me encantaría poder Es hacerlo. que O sea que. encima es lo que más cuesta de obtener, porque lo que es de hace pocos años es más o menos fácil de encontrar. Es como los audios de radio. Cuando yo voy buscando los de hace poco, por ejemplo, yo guardaba mucho en cinta. Grababa las cosas de la radio, las cosas que yo escuchaba, pues las grababa porque no las quería perder. Ahora no lo hago porque es muy fácil encontrarlas por internet, pero precisamente son esas antiguas las que nadie tiene. Las que tienen ahora mucho valor, porque claro, ahora hay hemerotecas de de muchos periódicos, pero no de todos, y seguro que ahí había algún recorte que ahora es imposible de encontrar. Ahora me está dando rabia que lo hayas tirado. Pues sí, y bueno, si hablas de cintas, ya no te quiero contar más dramas, pero también tenía bastantes ¿Verdad? cintas de radio que ¿Y me no guardas deshice de ellas. ninguna? No, no conservas. Sí, tengo algunas. Tengo algunas de una época concreta que fue, es que soy bastante más mayor que tú, la dimisión de Adolfo Suárez, de ahí ¿81? hasta 81, hasta el 82, que gana por primera vez Felipe González en las elecciones. De esa época, sí tengo un par de cintas de cassette que tengo aquí localizadas. Pues Vale. hay que digitalizar. De hecho, durante mucho tiempo no tenía. Bueno, yo no tengo un aparato de radio en casa. Yo escucho la radio otras vías y no tengo un aparato de radio, ni tenía un reproductor de cassette, ni un Walkman, ni nada de eso. Y me hicieron un regalo buenísimo, precisamente que vale para una especie de Walkman que se conecta con un USB al ordenador y es muy fácil digitalizar. O sea que me lo planteo, ya hablamos. Es que eso es oro, ¿eh? Eso es oro. La verdad es que sí. ¿Qué escuchas a lo largo del día? ¿Eres sistemático? Es decir, por las mañanas esto, por las tardes, o haces zapping. Hago zapping según el sitio, te explico. Esto es la fricada padre jamás contada. En mi cuarto tengo la SER puesta. En el baño tengo Onda Cero y en la cocina tengo la COPE. Entonces, si estoy en mi cuarto, estoy haciendo cosas, cambio rápidamente aquí con el mando, ¿vale? Entonces puedo ir cambiando. Entonces tengo la SER y voy cambiando las otras. ¿Qué pasa? Que yo por las mañanas escucho, cuando me despierto, escucho Alsina, entonces voy al baño, se enciende directamente Onda Cero y yo, sabiendo la sección de Alsina que hay en cada minuto, yo sé qué hora es, con lo cual nunca llego tarde. Yo sé qué es lo que tengo que hacer en cada segundo para, bueno, digamos que es mi reloj, es qué sección están poniendo. Y luego por la tarde, pues depende de la hora, sí que escucho una cosa u otra, escucho Julia o bueno, lo que haya,
Y luego por la noche, depende del día, escucho Hora 25 o alguna otra cosa. Y luego por la noche suelo escuchar, si me pongo la radio y no estoy viendo alguna serie, me pongo la COPE. Y entonces es lo que escucho en los anuncios de supervivientes o en lo que sea. O sea, Ya decía yo que tenías una mentalidad científica, está clarísimo. Sabes, dependiendo de la sección de Alsina, qué hora es. Eso me ha parecido sí. maravilloso. Y tecnológicamente, cuando me has enseñado el mando, ¿cómo es, qué aparatos son? ¿Cómo lo escuchas? Tengo ¿Qué utilizas? la cadena de radio de toda la vida, o sea, con sus pletinas y su todo, o sea, que tiene ya su tiempo. En el baño tengo una radio, en la cocina tengo una microcadena y por la calle escucho la radio con el móvil, pero por FM, porque es mucho más fácil hacer zapping. Es decir, que la gente escucha una de las gracias, entre comillas, de la radio por internet, es que cada radio te pone su aplicación. Pero poniéndote su aplicación, una cosa que están haciendo de manera secundaria o sin que nos demos cuenta, es que, entre comillas, nos están prohibiendo el zapping. Si tú estás escuchando una cadena de radio, volver a cerrar la aplicación, muchas te da error, luego no sé qué, bueno, un montón de cosas. Hay una publicidad antes de que La empieza tal. publicidad, entonces escucho por FM en el móvil. Entonces, así puedo hacer zapping sin tenerme que comer las publicidades. Claro, esto a las radios les conviene venderte la publicidad del Claro. primer minuto. Pero bueno. Y lo puedes hacer porque tienes un teléfono Android, me imagino, porque Efectivamente, efectivamente. los queridos de Apple no han querido activar una Efectivamente. radio que está en el chip en el Efectivamente. teléfono, pero por lo que sea no han querido. Entonces yo soy Android y puedo. Me llama la atención que no monetices el blog. Creo que no hay nada de publicidad, ¿no? Ni Sí, hay siquiera. publicidad, ¿Hay hay publicidad? publicidad de Google. Entonces eso me da a final de mes 1,02 euros. Esto es lo Vale. que monetizo, eso es una cosa Sí, increíble. vale, o sea que yo no la veo porque ahora lo he pensado, tengo un bloqueador de publicidad que casi todas las webs te obligan a anular porque si no, no puedes verlo, pero claro, en algunos sitios como en tu blog sí funciona y por eso no veo la publicidad. Pero claro, lo que quiere decir es que no empleas tiempo en ver las formas de monetizar No, algo más hay de veces eso. que pienso, si cada lector pusiera, un poco Lola Flores, ¿vale? Si cada lector pusiera 50 céntimos, digo, es que yo podría vivir de esto. Sí, pero no, no sé. Luego pienso, ¿quién va a pagar? A ver, ¿quién va a pagar? O sea, porque es gratis. Si la misma gente que lo lee tuviera que pagar, aunque solamente fuera 50 céntimos, igual ya no sería lo mismo, ¿sabes? No sé. No sé, no sé. Entonces, como es una cosa que he hecho por casi amor al arte y que me ha dado, yo qué sé, muchas alegrías, mucha diversión, aunque no lo parezca, pues no sé, pues me parece bien que siga así, ¿sabes? No, no tengo problema con que siga así. ¿Y lo que persigues es es la diversión o es una satisfacción personal? Yo me Fíjate, no acuerdo, lo sé. cuando yo empezaba, me acuerdo que me decían que lo que quería era notoriedad. Ah, Y dice, bueno. bueno, pues a lo mejor un poco, porque todos tenemos una parte de vanidad, ¿no? Entonces, pues supongo que hay que juega todo, pero no sé si piensas que es lo que más pesa en tu caso. Buah, al principio había gente que decía que si era un locutor frustrado, y yo pensando, si no me conoces de nada, no soy un locutor frustrado, o sea, si yo soy químico, quiero decir, que si hubiera querido dedicarme a otra cosa, no hubiera sido doctor en química, o sea, quiero decir, no hubiera gastado mi tiempo en otra cosa que no tiene nada que ver. Luego, eso decían que si estaba rebotado porque no me había cogido en una radio, no sé qué, unas historias que cuando me las contaban yo decía, pero que la vida es mucho más sencilla de. Y luego, pues sí, alguna vez sí que me han escrito diciendo, porque cuando los premios de la radio, sabes que se hizo la Academia de Radio, y en la Academia de Radio era muy divertido porque, bueno, eso era un. Bueno,
Eso era increíble. O sea, la verdad es que las entradas de radio que más me he divertido escribiendo han sido las de los premios de la radio porque era un sinsentido todo, ¿no? O sea, tenían cosas que el mejor programa de toros, pero por favor, pero por favor, ¿estamos locos o qué? Entonces, unas cosas muy locas y entonces... Pues yo me metía mucho con los premios de la radio, con la Academia de Radio, porque además me parecía todo un chiringuito. Bueno, me parecía todo una locura. Y entonces me decían, uy, parece que a alguien no le han invitado a la Academia de Radio. Y yo diciendo, pero, que no quiero que me invite nadie, o sea, que por favor. De hecho, la Academia de Radio al final se terminó sin, o sea, se diluyó, no sé qué pasó con aquello. Terminaron los premios de la radio, una pena porque me lo pasaba muy bien escribiendo sobre aquello. Y sí, la gente se imaginaba que era como, ah, tú lo que quieres es no sé qué. Y yo pensando, no, o sea, divertirme y ya está. Pero tú sigues dando tus premios y los das. Sí, los de Eso cada año. es, Bueno, eso tengo que son. decir que un año estuve de jurado de los Ondas, a lo tonto, a lo tonto. Es verdad. Lo que pasa que no lo iba publicando por ahí, pero... Pero lo contaste, ¿no? En algún momento lo contaste. ¿Por qué Bueno, bueno, no lo bueno. No, contaste? no lo he ido contando, no. O sea, si me lo han preguntado tal, pero no lo he ido contando, no. Porque no me parecía. Entonces, de hecho, el año que decía, no te han invitado a los premios, o sea, de la Academia de Radio, pensando, pues si acabo de estar en los Ondas, perdona que te diga. muy guay. Y además, tengo que decir, off topic total, que sabes que hay mucho, ¿cómo decir? Mucha leyenda negra con los Ondas, se lo van a dar a no sé quién porque no sé cuantitos, y entonces, y luego la realidad es otra. O sea, yo no sé cómo habrán sido en otros años. El año en que estuve yo, puedo decir que fue hablando, convenciendo al resto, y fue una cosa muy friki de radio, o sea, lo que tiene que ser unos premios de radio, ¿no? No había manos negras, no había nada, no había consignas. Entonces hay un montón de gente que se piensa que eso es como una especie de contubernio raro, un poco como, no sé, como otros premios y otras, que no sé lo que habrá en otros sitios, pero desde luego el año en que estuve yo, la cosa fue lo más normal del mundo. A mí lo que me han contado alguna vez es que el presidente del jurado, que es de la empresa, ¿no? De Radio Barcelona, que se supone que debería, o que se le supone que tira, pues para intentar que la mayoría de premios vayan para los productos de esa empresa, me han contado que muchas veces es al contrario, ¿no? Que si hay, que se decanta más por otra opción para no que precisamente que no recaigan los premios. De hecho, te contaré que en mi año, bueno, unos querían unos premios, otros yo perdí casi todo, ¿vale? O sea, lo que a mí me gustaba salió premiado al año siguiente, Vaya. pero en mi año no. Entonces, hubo un momento en que salían tres cosas de la SER y fue, esto no sé si lo debería contar, pero lo cuento porque como hay mucha leyenda negra, pues lo cuento. Sí, además yo creo, no lo estoy mirando, pero creo que nos debe estar viendo poca gente, o sea que no te preocupes. Pues el director de la SER de ese momento dijo, mucho premio a la SER. Y entonces hubo que mirar una alternativa. O sea, que para que luego que la gente se hace una idea y luego a lo mejor la realidad, no sé en otros sitios, pero desde luego donde estuve yo, el año en que estuve yo, la realidad era mucho más normal de lo que puede nadie imaginar. ¿Te has planteado alguna vez dejarlo? ¿Tienes puesto ese objetivo o...? No, este año hubo un momento en que tenía tanto trabajo que no me daba la vida y dije, uff, pues voy a tener que espaciar las entradas una vez cada 2 días o así. Pero no, al final no, o sea que realmente no lo he pensado. Es que siempre pasan cosas que comentar. O sea, no hay tanta gente con la que en mi día a día pueda comentar cosas como para no tener ganas de escribir en el blog. Supongo que si hubiera habido mucha gente a mi alrededor cuando abrí el blog con el que comentar las cosas,
no lo hubiera abierto. No me hace falta, ¿no? Pero... Lo que pasa es que ahora es mucho más divertido saber que hay un montón de gente que piensa completamente distinto, o sea, gente con tendencias políticas distintas, con intereses completamente distintas, con edades distintas, que comentan. Eso es lo que más me gusta, que hay muchísimos puntos de vista. ¿Qué es lo que peor te parece de la radio actual? ¿La que sería tu mayor crítica? La desgana. Hay desde hace muchos años dos cosas, ¿no? Con desgana hablan mucho de lo que se cuece en Twitter, del tema del día, buscan muy pocos temas propios. O sea, quieren comentar la actualidad que están comentando en todos los sitios y comentan lo mismo, con lo cual te pongas una cadena o te pongas otra, están hablando casi casi de lo mismo a la vez. Y entonces no se paran mucho tiempo a buscar temas, buscan temas que ya saben, que ya han sido machacados en la red o que ya han sido machacados en otros medios. Entonces buscan pocos temas nuevos. Y hay otra cosa que no me gusta de la radio, es que ahora los periodistas piensan más en ellos mismos, en su marca personal, que en hacer su trabajo muchas veces. Es decir, hay muchos periodistas que trabajan para una cadena, pero si tienen una exclusiva la dan ellos en Twitter con su nombre. Entonces, ¿para qué trabajas para esa cadena? Y parece que están más obsesionados en dar opiniones ellos propias más que en formar una opinión dentro de su medio o dar una información dentro de su medio. Como si el valor que tuviera cada uno de los periodistas es toda la gente que arrastra por internet, toda esa gente que son fans, entre comillas, de ese locutor o de ese opinador, si el número de seguidores fuera más importante que su propio trabajo. Entonces, como si contratasen a un periodista, no tanto por lo bien que lo hace, sino por el número de seguidores que les puede aportar. Con lo cual, al final, el propio medio queda en un segundo plano. Al final termina siendo todo una lucha de egos. Las tertulias no es como antiguamente, donde cada uno intenta que prevalezca su opinión, sino una tertulia en donde prevalezca su ego. Bueno, estoy muy de acuerdo en las dos. Yo la añadiría, aunque se puede entender, porque claro, arriesgar ahora mismo, según está la situación, con el mercado publicitario como está y teniendo que sobrevivir malamente, pues se puede entender, pero en los tiempos quizá de vacas gordas tampoco lo hacían. Es esa dificultad para cambiar, para innovar en programación, para no hacer lo mismo en las mismas horas que los demás, y sobre todo de promoción de las voces y de las estrellas de la radio, que con pequeñas excepciones, como ha pasado en que Hora 25 es presentado ahora por un señor que entró de becario hace no mucho tampoco y que ha demostrado su talento y que ha llegado a donde ha llegado, pero eso es muy difícil que se dé en la radio ahora mismo. Y no sé, ese inmovilismo a mí me preocupa muchísimo. Y luego también que en una época en la tele buscaban gente de la radio, y ahora mismo parece que es al contrario, ¿no? En la radio buscan gente de la tele, quizá por el tirón, de que sean conocidos, por el EGM, no sé qué, pero me parece que la radio ha perdido mucho en ese aspecto cuando ahora buscan el tirón de gente de la televisión. Porque es que están demasiado pendientes en que la gente conozca a la persona que les está hablando, cuando realmente la gente ahora, por ejemplo, que escucha Hora 25 es el típico oyente de la SER. No necesitan poner a Pepa Bueno, que por cierto estaría cobrando un dineral, un pastizal, y al final, si te fijas, poner a Aimar Bretos no ha sido una cuestión, yo creo, tanto de apostar por la cantera, que digan, venga, vamos a apostar por la cantera, porque no sé qué, sino porque es una cuestión de ahorro. Se querían pulir el dinero que costaba un director del país, lo echan, cogen a Pepa Bueno, que le cambian de Hora 25, la ponen en el país, y podemos seguramente pagar a Aimar Bretos un buen sueldo, pero desde luego estoy seguro que no es el sueldo que estaría cobrando Pepa Bueno. Para hacer unos datos
iguales o mejores que los que estaría haciendo ahora Pepa Bueno. Con lo cual, bueno. Bueno, y en ese caso además supongo que Pepa Bueno, que promocionaba un cargo de mucha importancia, pudo tener bastante que ver en que eligieran a Aymar Bretos, que había estado siendo su mano derecha. Entonces seguramente ahí Aymar Bretos tuvo la suerte de que su jefa promocionara como lo hizo, ¿no? Pero bueno, en todo caso me parece muy bien. Lo que me parece lamentable es que se dé... todos sabemos que hay un montón de estrellas en la SER, también en otras radios, ¿no? Pero hay un montón de estrellas en la radio que a mí me siguen pareciendo intrusos, ¿sabes? Es una cosa... hay gente que lleva muchos años y siempre termino pensando, esta persona es una intrusa. O sea, ¿por qué está ahí cuando... Si a mí ya me estaba bien otra persona y lo hacía bien, ¿por qué me tienen que poner a esta persona que a lo mejor, yo qué sé? Por ejemplo, a la gente le encanta Francino, a mí no me gusta nada, porque hace unas reflexiones que para mí son muy de primero de primaria. O sea, hace unos comentarios que digo, sí, estoy de acuerdo. Claro, con su taco en medio, pero... Con su taco en medio. No sé qué, taco y obviedad. Hay que estar muy contentos porque España donamos muchos órganos. Pues sí, que es verdad. Correcto. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que es guay. Venga, sí. Pero, ¿y esto es lo que me estás dando? Pues no sé. Entonces, son cosas que se me quedan demasiado... No sé. Entonces, bueno, son pedradas que tengo yo. Habrá gente que le encante Francino, que le parezca lo mejor, ¿no? Sí, claro, claro. Pero son cosas que digo, un intruso. Bueno, y por no parecernos mucho a Twitter, hablando solo de lo malo, te he preguntado de lo que ves peor, dime lo que ves mejor, o dime si hay algo que cuando empezaste el blog, que ahora crees que está mejor en la radio de cuando empezaste el blog. ¡Ostras! O cuando empezaste a escuchar la radio, vamos, ¿a poco te quiero poner en...? ¿Qué está mejor? Bueno, ya es significativo que nos cueste más decir algo bueno que algo malo. Ostras, pues no sé qué decirte, ¿eh? Qué buena pregunta. Pues no lo sé. Decir nada seguro que es mentir, porque seguro que hay algo que sea mejor. Desde luego hay cosas más rentables, eso seguro. Hay cosas más rentables para la radio, eso estoy seguro y podría enumerar. Pero mejores para el oyente, sí, que puedes escuchar mucho más fácilmente tu emisora cercana estando en otra provincia, por ejemplo, o estando en otro país, es guay. Pero eso en realidad no es una cosa de la radio, sino una cosa de la técnica de la radio, que haya mejorado en cuanto a cosas que se hacen. Ostras. Yo iba a ir por ahí, por la parte técnica, porque como soy mayor que tú, yo viví una radio en la que escuchábamos la radio en onda media, con un zumbido enorme que no nos dimos cuenta hasta que apareció la FM, y dijimos, ay, aquí no hay zumbido. Viví una FM en la que no había estéreo. Uh-huh. Viví una FM en la que se cerraba la programación de los 40 principales, que eran entonces los 40 principales, a las 12 de la noche, a la 1, y durante la noche no había programación. En esa y en otras muchas, sobre todo en las musicales, sobre todo las FM se cerraban por las noches. Efectivamente, en el aspecto técnico y también un poco en la oferta, ¿no? Porque esa radio de cuando yo era pequeño, pues prácticamente era Radio Nacional, la SER, la COPE no contaba porque no había llegado todavía el momento en que fichan a Luis del Olmo y que empiezan a ponerse las pilas, y era programación local casi todo, y alguna emisora pequeña que había en Madrid, Radio España, Intercontinental, las emisoras estas del movimiento. La oferta, hombre, ha ido mejorando mucho cuando aparecieron todas las FM y demás, pero bueno, me pasa lo que a ti, que efectivamente algo de que no sea técnico o que no sea de la pluralidad de la oferta cuesta. Hablando de lo mismo, a la vez, con mucho miedo, con muchísimo miedo de hacer algo que no sea el esquema que ha funcionado hasta ahora. Antena 3 fue una revolución
y es la que marcó el esquema actual de la radio. Y del esquema actual de la radio, que luego, entre comillas, pues podríamos decir que perfeccionó la SER, es que nadie se ha movido de ahí. Todo el mundo tiene miedo a cambiar ese tema, ese esquema. ¿Por qué a la gente le interesa, si es que le interesa, la radio local de 12:30 a 2 de la tarde? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? ¿Por qué el tramo local o el tramo regional es el que va de 7 de la tarde a 8 de la tarde? ¿Dónde está escrito? ¿Por qué todas lo hacen a la vez? Ninguna se atreve a decir, pues yo voy a hacer de 4 a 5:30, vamos a hacer programas locales o programas regionales. No, no se puede. Hay que tener todos los programas y todas las radios, sobre todo si son musicales, tienen que estar perfectamente estudiadas, que nada se vaya de lo que tiene que ser. Entonces, claro, todas están repitiendo el mismo esquema, nos están dando exactamente lo mismo. Si la radio, una de las gracias de Twitch, Internet, YouTube y demás, es que es una jungla donde hay de absolutamente todo. Por eso siempre hay formatos y cosas que lo petan, porque es que entre tanta oferta siempre hay algo que reluce. Aunque sea poco, siempre habrá algo que reluce y se llevará toda la audiencia. La radio eso no lo está explorando. Pero es que además los que podrían arriesgar, que son los que no están en el primer puesto ni en el segundo, No lo hacen. no lo hacen. Que no, yo no, el otro día escuchaba a Siro López, que es una, sabes que es una estrella aquí en Sí, sí, Twitch, sí. le está yendo muy bien, y lo decía con los deportes Onda Cero. Hombre, si llevas años que no consigues ni acercarte a los dos primeros, haz algo, por lo menos ponte, en lugar de hacer el programa a las 11:30 de la noche, hazlo a las 8 de la tarde. ¿Sabes lo que pasa? Y eso efectivamente me alegra mucho que hayas mencionado Antena 3 de radio, porque efectivamente marcó el paso. O sea, todos los matinales empezaban, era España a las 9, o España a las 8, era matinal SER también a esa hora. Y de repente ellos hacen el primero de la mañana y empiezan a las 7:30. Cuando ven que los demás les imitan, empiezan a las 7 y luego a las 6. Y efectivamente marcaron el paso, pero se quedaron todos ahí, en lo que había Es marcado que Antena 3. encima me hace gracia porque hay mucho mito. Cuando escucha, o sea, me da mucha rabia cuando la gente escribe de radio y, a ver, no, no quiero decir de oídas, que además sería bueno. Bueno, sí. Cuando, por ejemplo, leo cosas del tipo Luis del Olmo y Iñaki Gabilondo, toda la vida despertándose pronto, y me dan ganas de decir, ¿despertándose pronto de qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, despertarse pronto se despertaba Antonio Herrero. Iñaki empezaba a las 9, Luis del Olmo a las 9:30. No fue hasta final de los 90 que Luis del Olmo empezó a madrugar, pero eso fue al final de los 90. Luis del Olmo se va de Onda Cero en 2004-2005, que se despertó muchos años. O sea, que se despertó muy pronto por la mañana. 5 años, 6 años. A ver, y la gente lo vende como si llevara desde el año 79 despertándose con los panaderos. Que no, que No, no, no. que él se despertaba. O sea, él empezaba el programa a las 9 y si la gente escuchara, además tengo una entrada del blog que se llama Tú hoy no escucharías protagonistas. Porque obviamente era un esquema de programa horrible. O sea, a nuestros oídos sería completamente horrible. O sea, primero una introducción, una música, ponían una canción entera, luego una introducción de contenidos de lo que vas a escuchar, que eso es más antiguo que... Luego, vamos a entrevistar a un torero, vamos a entrevistar a un torero, venga, media hora entrevistando al torero, media hora entrevistando a un torero, luego vamos a hablar de no sé qué, luego vamos a hablar de recetas de cocina, dices, pero en un programa, la gente no, claro, yo lo sé porque lo he escuchado haciendo el blog. Era un programa para marujas, o sea, era un programa de lo que viene siendo para marujas. Igual que en la tele antes, los programas de las mañanas eran para marujas. O sea, yo, por ejemplo, yo veía el Corrillo de la Campos. Yo veía el Corrillo de la Campos, yo estudiaba los exámenes de junio, yo decía, yo desayuno con el Corrillo de la Campos, vale. Pero eran programas para marujas y está muy bien porque tenían, o sea, tenían que tener su programación y su todo. Si tú hoy escuchas un programa de la SER por la mañana, no es un programa para marujas. De hecho, ya no existe el concepto ama de casa. Y me hace gracia que la gente haya olvidado
que esos programas, Luis del Olmo, Iñaki, bueno, a Iñaki le decían que su programa no iba a poder tener éxito porque él era un periodista de informativos y él iba a hacer un programa a las 9 de la mañana para marujas, que ahí no había manera de... que eso no cuadraba. Y entonces le pusieron a Joaquín Prat y a Pepe Domingo Castaño para decir, bueno, que esto en el fondo también hay animación y hay... porque Iñaki solo es un señor de informativos, esto no tiene sentido. O sea que, si recordamos la radio de entonces, pues efectivamente, bueno, pues es muy distinta a lo que nos han vendido después. Bueno, quizás es el punto en el que es mejor ahora la radio, ¿no? Porque yo me acuerdo, las tardes de la SER era un programa que se llamaba El Club de la Tarde, que hacía Mariano de la Banda, que era efectivamente una sección de jardinería, una de las mascotas, una señora mayor que se llamaba Eileen Serrano, que hablaba, estaba siempre con la pasteta, porque hablaba de cómo preparar muebles y había que dar una pasteta y había que luego barnizar, y eso era así cada, ¿no?, cada tarde. Y aún así era la radio que acompaña, porque era la radio que ahí estaba la gente, que las voces que escuchabas todos los días, pero hombre, si reconozcamos que ahora los contenidos son... ya no están efectivamente dirigidos, no ya a Maruja, sino a un sector, ni siquiera a un sector de población, sino a una parte de la vida de ese sector de población, ¿no? Lo que pasa que todos se dirigen exactamente al mismo tipo de público. Sí. Y no sé hasta qué punto hay, se les escapa a la audiencia por arriba y por abajo, sobre todo por abajo. Porque la audiencia joven es muy poca, pero siempre están repitiendo en todos los sitios, es que los jóvenes no escuchan la radio, y es mentira. Sí que es verdad que escuchan menos tiempo la radio, y esto es así, porque pues tienen muchas más cosas. Esto es así. Pero el problema está en que las radios, como el caladero de oyente joven, la pirámide de población, lo repito siempre en el blog 80 veces, la pirámide de población es la que es, con lo cual, si te diriges a un público joven, estás perdiendo mucha parte del posible número de oyentes que tienes. Es mucho mejor dirigirte a alguien de 45, porque vas a tener mucha gente escuchando, que dirigirte a uno de 28. Que hay muy poca gente de 28 comparada con la de 45. Tú rejuveneces mucho el público al que automáticamente sabes que ya no vas a ser líder. Con lo cual, bueno, ahora los 40 principales... ahora los 40, que antiguamente era una radio de 20 añeros, ahora la edad media del oyente de 40 son 40 años. Están en ese juego de no puedo ir demasiado mayor, no puedo ir demasiado joven. Tengo que seguir cogiendo gente de 40 ahí porque si no, no dejo de ser líder. Y me hace mucha gracia pensar que el director de los 40... en realidad, más que pendiente de la música, pendiente de todas las típicas cosas que tiene que ocuparse un director, tenga que estar pensando qué juego hago, cómo articulo el lenguaje para que no se me vayan los de 40 y pueda seguir captando a la juventud. O sea, me parece una cosa tan complicada que me parece que tiene mucho más mérito que ser director de los 40 en el año 1995, que supongo que era una cosa más o menos fácil. Pues muy interesante. Nos hemos comido mucho el tiempo, pero yo no quiero terminar sin sacar dos temas polémicos y que me digas así un poquito lo que te venga. Uno es el podcast, el modelo de negocio del podcast, que te he leído creo que ayer y estoy muy de acuerdo, que no tiene mucho sentido el pagar 4 euros por una plataforma de podcast cuando estamos pagando menos por ver Disney Plus. Quiero que me digas algo sobre eso. Y si vamos a ver finalmente en algún momento la radio digital, la DAB. Y yo sé que tú eres muy partidario de la FM y que no, creo que no eres, no sé, me da la impresión de que no eres muy, no confías mucho en esa alternativa, pero yo creo que estamos esperando a ello y que en muchos países de nuestro entorno ya están haciendo incluso el apagón analógico, ¿no? Sí, dos temas, ¿eh? Muy. El del podcast es que ha habido mucho cambio. Ha habido mucho... voy a poner un poco más de luz, que se me vea. Bien. Ocurre que hay mucha gente que ha salido despedida de la radio y que
y que le desea lo peor a la radio, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya no tiene hueco, por tanto, esto está muerto, no solamente muero yo, sino que vas a morir tú también, que estás comiendo de la radio. Tienen mucho odio. Entonces, hay una parte de la gente que tiene mucho odio. Hay otra parte de la gente que ha visto una oportunidad de negocio timando a las marcas, ¿vale? Y timando a las propias empresas, diciendo que esto es el futuro y que, por tanto, y además una cosa muy de científico, que una gráfica sea siempre creciente o que aparentemente siempre sea creciente no quiere decir que tienda al infinito, ¿vale? Es decir, puede ser un crecimiento asintótico, puede ser que sea siempre un crecimiento hacia el 40% de la población, que siempre sea creciente, que se acerque al 40%, pero que nunca rebose el 40%. El 40%. Sí, puedes vender que cada vez más gente escucha podcast. Eso no quiere decir que se vaya a llegar al 100%. No. Entonces, desde ese punto de... Si partimos de ahí, de que yo creo que han jugado mucho con que el aumento del podcast se ha vendido como algo que tiende al infinito, cuando no lo es, y era una manera de sacar dinero de las marcas y de las propias radios para hacer cosas cuando no le contratan a uno de la radio. ¿Qué ocurre? Que hay una demanda, o sea, que hay una oferta tremendísima, porque antes había las radios del barrio, la gente que le gustaba hacer radio, pues hacía la radio del barrio. Cada uno tenía su horario, ¿no? De la típica radio de barrio, pues yo tengo una radio en la no sé dónde y tengo de 7 a 8 los martes. Y la gente hacía sus programitas, esto es muy ochentero, pero es que ahora la gente dice, bueno, y es que ahora te pueden escuchar en todo el mundo. La audiencia potencial es muchísima, la audiencia real es cero. Bueno, cero, casi cero. Antiguamente tú estabas en una radio de barrio y no te va a escuchar, como mucho te iba a escuchar la gente, tus vecinos del barrio, como mucho. Eso sí, era una audiencia cautiva. Si no escuchaban la SER, Onda Cero, no sé qué, pues a lo mejor aparecías tú. Con lo cual, ponemos en una balanza y casi era mejor, para que te escuche mucha gente, era mejor casi la radio de barrio, que estar en una jungla gigante en la que todos se dan codazos. Entonces, hay mucha oferta de podcast. ¿Y cómo narices se rentabiliza? Hay dos opciones. Una, la que está sacando ahora, por ejemplo, Sonora, pagar por escuchar. Pero si me estás haciendo pagar más que lo que pago por Netflix o lo que pago por Disney Plus, pues a ver. Y es que además tenemos una oferta gratis, de podcast gratis, en la SER, en Onda Cero, en Radio Nacional, en RACU, en un montón de radios. Una oferta tremenda, que han gastado mogollón de tiempo en hacerlos. Una oferta que, si ya no damos abasto con todos los programas de televisión que podemos ver, con todos los canales que decían que la TDT iba a fragmentar mucho el mercado. Mentira, vemos Telecinco, La Sexta, Antena 3 y La 4. Es que al final terminamos escuchando La SER, Onda Cero, La COPE. Sí, hay muchos podcasts, hay mucho trabajo puesto, pero de ahí a que encontremos a alguien, que también es muy bonito, que escuche lo mismo que nosotros y lo podamos comentar, es que eso hace también mucho por un programa, que lo podamos comentar. Entonces, siempre, por ejemplo, cuando vemos Netflix, una serie de Netflix, oye, estoy viendo no sé qué, ¿lo has visto? Y lo que queremos es comentarlo. Si escuchas un podcast que sabes que nadie va a escuchar, pues es que ya se pierde lo que yo llamo el efecto pantalla de cine, el comentar con otros amigos eso que estás viendo, se pierde. Entonces, bueno, me parece una jungla con la que no hay mucho dinero que sacar y, bueno, será una burbuja que habrá un momento en el que explote y se darán cuenta las marcas, se darán cuenta las propias empresas de audio. Eso cuando llegará, no lo sé, yo creo que más pronto que tarde. Yo creo que en un par de años, o sea, ya ha caído Prisa, ya se ha dado cuenta de qué podium la tiene ahí. Te estoy perdiendo un poco ahora mismo. Bueno, pues todas estas que por internet y todo. Y luego, lo que decías de la DAB. La DAB, se habla mucho de Noruega y todo esto. Noruega cayó el...
Hay una cosa que siempre también comentó en el blog, que cuanto más al norte más escucha la radio, cuanto más al sur y más calorcito y más playita, menos escucha la radio. Digamos que la radio es una cosa más de gente fría del norte que está acariciando al gato mientras hace un puzzle, ¿vale? Entonces, en Noruega, pues y en Finlandia y en estos países, la penetración de la radio es del 75%, 60 y mucho, 75%. En España es menor, es alrededor del 55%. ¿Qué ha ocurrido en Noruega cuando se instala el DAB y apagan la FM? Que se pierde un 20% de audiencia. Pasan a tener una audiencia de radio parecida a la española. Pierden 20 puntos de radio, 20 puntos de porcentaje de gente que escucha la radio. ¿Por qué se puede hacer en otros países y no en España? Porque en otros países, sobre todo cuando son pequeños, casi toda la radio es pública. Con lo cual, si tienes 5 millones de habitantes y casi toda la radio que se escucha es pública, pues hacer el apagón, oye, mira, si quieres escuchar la radio, pues tienes que pasar por aquí, porque yo soy la radio pública, quiero abaratar costes y esto es lo que hay. Pero ¿qué pasa en España? Que en España no funcionamos así. Nosotros escuchamos la radio privada. Y no solo eso, sino que tiene un juego de emisoras, un juego de poderes, un juego de cuántos postes tiene cada una que ya está establecido. Poner el DAB para que se escuche un poquito mejor, no sale a cuenta, primero, porque a las empresas de repente bajar del 50 y pico por ciento de gente que escucha la radio, pasar a un 36%, es un hundimiento económico, es un hundimiento. Aparte, los poderes, el PSOE, el PP, todos estos partidos, ¿cómo vas a decirle al PSOE que la SER va a estar compitiendo en igualdad de condiciones que COPE, Onda Cero y otra radio, como querían hacer en el 98-2000, con el Mundo y el ABC? No sale a cuenta, no sale a cuenta, no van a querer jamás. Entonces, ya sea por las propias emisoras, ya sea por los poderes políticos, ya sea por el propio oyente, lo fácil que es coger la FM y no hacerle comprar un aparato de radio que cuesta más caro. El aparato de radio lo tenemos en el móvil, lo tenemos en una cadena musical, lo tenemos en la propia tele, pero es que comprar un aparato para escuchar la radio que te cuesta 50 euros, me da igual, no es una gran inversión, aunque te cueste 30 euros, pero ya es un dinero que te tienes que gastar. Sí, lo que pasa es que en esto último, en la televisión se ha vivido y sin problemas. Quiero decir que primero nos obligaron o a cambiar la Claro. tele para poder poner la TDT o poner un adaptador para poder. Y ahora, en enero del 2023, todas las televisiones van a tener que emitir en HD y solo en HD. Con lo cual, el que no tiene una tele en HD, no, me imagino que al final pondrán una prórroga o algo, porque todo el que no tiene una televisión en HD. O se compra una tele en HD o no va a poder ver la tele. Pero aquí hay una diferencia entre la radio y la tele. En la tele, ahora tenemos unas pantallas gigantes. Todo aquel que haya visto, que haya sintonizado la radio, una Telecinco SD, Telecinco HD, ve una diferencia tremenda. Porque es una cosa, claro, la tele no estaba preparada para esos pantallones. La emisión era mucho más grande que el número de píxeles, digamos, la resolución siempre iba a ser mejor que el número de píxeles que nosotros podíamos ver en la pantalla. Ahora tenemos unos pantallones increíbles, espectaculares, que nos encantan y nos gusta que se vea bien. Sin embargo, en el caso de la radio, por la FM ya escuchamos bien. No vamos a. Sí, a lo mejor ganamos un poquito de que se escuche con mejor claridad. Es posible, pero ya escuchamos bien la radio. Es Compensa. muy poca la mejora en comparación con efectivamente Efectivamente. la que Con lo hubo. cual, y con la comparación de. Además, no nos hacen comprar ningún aparato y tú le das al botón y ya directamente suena. Y además es una red que nosotros no pagamos, que sigue siendo una red que pagan las propias emisoras, que las pagan ellos. Entonces, la FM, imagínate que cogiéramos la radio por internet y nos dijeran. Oye, que es que van a sacar una red que no necesitas internet, que la van a pagar los propios de la radio y que vas a pillar la radio también en todos los sitios. Diríamos, ostras, qué pasada, qué guay. Bueno, pues eso es la FM, solo que ya existe, entonces nos parece normal. Me apuntan en el chat el tema de, pues que ya no vamos a tener que terminar, pero que hay muchos programas de radio que se ven en YouTube, efectivamente.
Y ese sí es un punto en el que creo que discrepamos mucho, porque a mí me gustaría que todas las radios ofrecieran la posibilidad de elegir si solo lo escuchamos o si también lo queremos ver. Y me fastidia mucho que solamente ellos elijan, pues el día que yo puedo ver la entrevista de Aymar Bretos en YouTube y el día que ellos no quieren no la puedo ver, que son la mayoría. Y ya sé que tú mantienes la teoría de que al final eso lo ven muy poquita gente y que no compensa a las radios estar emitiendo en directo, pero por el coste tan pequeño que es emitir en YouTube, como aquí yo ahora mismo en mi despacho que estoy emitiendo en directo con una calidad aceptable, con el coste tan pequeño que eso supone, dar esa opción de que sea el oyente el que decida si también quiere ser espectador, yo no sé dónde está el problema, no sé El dónde está. problema, yo lo veo, el problema fundamental es que cuando les enfocan una cámara, están más pendientes de la cámara que de lo que se escucha. Pero no todo el mundo. Yo, por ejemplo, sí vi eso, por ejemplo, cuando hizo el matinal Juan Luis Cano, aquel de Viva España, Sí. Arriba España. Sí vi que efectivamente estaba muy, muy pendiente de si se comía un croissant y si estaba en plano en ese momento o no. Y perdía frescura. Pero ¿tú crees que Aymar Bretos está pendiente de si está en plano o no? Yo creo que no. No, hay más retos, no. Pero, por ejemplo, sé de un día, por ejemplo, así, un ejemplo, ¿no? Para no alargarme mucho. Un día José Ramón de la Morena lleva a un mago y no sé qué. Pues vamos a hacer un... Que esto se está viendo por Facebook o no sé por lo que se estaba viendo. Venga, hazme un truco de magia. Bueno, pero ¿cómo que me hagas un truco de magia? Que estoy escuchando la radio. Entonces, se piensan que todo el mundo les va a estar viendo. No, yo estoy en la cama, tumbado, pasando calor y con los ojos cerrados. No, no me hagas perder el hilo. Lo pasaba mucho en la vida moderna. Broncano estaba mucho rato diciendo, bueno, para los que lo escuchen por la radio, pero al final es Sí, un programa de tele. intentaba narrar un poco lo que no se podía ver, pero efectivamente, si lo escuchabas solo, te perdías un 60%. Claro, entonces ese es el problema de la radio televisada, que no están pendientes de lo que tienen que estar. Y yo prefiero que estén pendientes a los signos, al no sé qué, ahora entra esto, ahora te paras, ahora no sé qué. Y digamos al no saber, al no saber. Oye, Pac, ha sido un placer, te agradezco mucho que hayas dedicado tanto tiempo, tanto rato a estar aquí haciéndome compañía y charlando de cosas tan interesantes. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido interesantísima la conversación. Una última cosa. ¿Quién quieres que gane Supervivientes? Es No que no estás tengo ni idea. conmigo. No me parece mal, pero soy de Ignacio de Borbón. Ya lo digo. Oh, el camaleón. Sí. Yo desde el principio dije, yo creo que va a ganar. Ha habido otros años que estaba clarísimo quién iba a ganar desde el minuto uno. O sea, que dices, vale, ya sé quién va a ganar. Esta vez que está la cosa que no creo que esté tan clara. Yo soy del equipo Ignacio de Urbán. Y es que había otros perfiles de persona que aparentemente es frágil y delicado y que luego ha demostrado ser muy potente, que me han llamado mucho la atención, pero en el caso de Ignacio de Borbón no he terminado de conectar. Pero bueno, hay posibilidades, o sea que si Yo tengo una no. amiga que es muy de Marta Peñate, o sea, está a tope, está de tu bando. Bueno. Bueno, lo dicho, Pac, ha Bueno. sido un placer enorme, muchísimas gracias y bueno, nos encontramos otro día por ahí y si Nos no, yo encontramos. te sigo leyendo. Venga. Venga, muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, pues tenía previstas más cosas para hoy, pero obviamente van a ser para el siguiente día porque nos hemos pasado de tiempo del que yo tenía previsto. Incluso iba a hablar de teatro musical, pero lo dejo. Creo que para este jueves tampoco, por lo que sea, me parece que no va a ser, pero sí va a ser para el siguiente. Pues nada más que despedir. Nos vemos el jueves. Estará aquí, insisto, vuelvo a repetir, estará con nosotros nada más y nada menos que Mercedes Milá. Muchas gracias por estar ahí. Espero que me volváis a hacer compañía el próximo día. Disidencias.